Bienvenida, Caterina Valentine. Ayer estaba posteando desde mi grupo y desde este, invitándolos a que conozcan a una de mis personas favoritas. Es muy divertido estar hablando en español porque sé que entiende algo de español, pero realmente no todo. Y es como cuando bromean con los traductores que tenemos que repetir todo lo que el facilitador está diciendo, aunque nos pongamos rojos. Eso es exactamente lo que estoy haciendo con Kat el día de hoy. Katrina Valentine es una de mis personas favoritas por la gentileza que siempre muestra. Y ayer cuando los invitaba a este Facebook Live para que la conocieran, les decía que era esta gentil potencia. Y Katrina Valentine va a estar en breve en México, en casi un mes, justo un mes y un día, facilitando esta clase de 3 días de cuerpos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que le voy a hacer una pequeña entrevista. Voy a estar cambiando de inglés a español para que Caterina pueda responder y para que ustedes entiendan lo que ella está diciendo. Thank you for being with me today, Kat. I'm so excited with this. Yesterday when I was inviting people, I was like, hey, come meet one of the most kind and potent people I've ever met in my life. And I am so thrilled that you're coming to Mexico for this 3-day body class. I was looking at the energy of it before we started, and I was like, this is like perfect for bodies just before the Global Foundation. And it is funny how, for me, my body has actually been a greater guide to consciousness than my head, always. Y dice que es muy chistoso como para ella siempre su cuerpo ha sido una mejor brújula que para la conciencia que su cabeza, siempre. I've always, before starting to use the access tools, I was so up in my head and using my mind to choose everything. Antes de que empezara Access, siempre estaba tan en su cabeza viendo cómo elegir las cosas. And one of the main thing I was drawn to access for was actually that it included bodies, it included embodiment, and it included energies. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé con Access Consciousness es que justamente incluía los cuerpos, incluía la energía, incluía la encarnación. And it changed everything for me. And it also changed the whole way how I started to choose to create my life. Y cambió todo para mí en cómo empecé a crear mi vida y elegir en mi vida. And the times when I really screw up myself is when I Y la used it. y las veces cuando realmente me jodo a mí misma es cuando uso mi cabeza. So, how long have you been in Access? ¿Cuánto I've tiempo llevas en been in Access? access or using the access tools for nearly 12 years now. Ya 12 So años. it's quite a while. Well, I'm pretty sure it's been an amazing ride so far. Estoy segura que ha de haber sido un camino súper interesante hasta el día de hoy. So, let me ask you this, Kat. What is your body for you? You've already told us that it's been one of like the greatest compasses that you've used for consciousness. What is your body for you? ¿Qué es tu cuerpo para ti, aparte de esta brújula de conciencia? That is a great question. I truly get that my body is, strangely, what I get now is like the entry point for my connection with the universe. Dice que curiosamente para ella, ahora que está viendo esta pregunta, es como el punto de entrada para este universo. There is something with the body that bypasses all the images, all the projections, expectations, decisions, conclusions that we made, and then actually is able, when you're willing to let it lead, take us way further, or at least take me way further Y than I dice am. que hay algo súper diferente para ella, que es como cualquier cosa que precede, que va más allá de tu cabeza, en donde te puede llevar incluso mucho más lejos de lo que hemos estado acostumbrados. And the other thing the body does is that it is actually listening to every single body around me all the time. So a Y lo lot que of hacen, hold on, because then I'm going to forget, I know me. Entonces dice Kat que también lo otro muy singular que pasa con su cuerpo es que también está escuchando todos los cuerpos que están a su alrededor.
So the most accurate information that I get about what's going on for other people and what's going on around me is actually via my body reading all the other bodies continuously. Claro. Entonces dice que en realidad la información más confiable que ella tiene acerca de lo que está pasando con la gente y alrededor de ella es a través de la energía de los cuerpos que están teniendo. Wow. Well, I was going to ask you, like, what was it that brought you to choose the body specialty? ¿Qué es lo que te trajo a elegir la especialidad de cuerpos? ¿Por qué facilitar ahora? Well, what came up now when you said that was, I'm so mindy. I'm so, like, always, you know, creating things with my mind, that what I noticed was that the greatest change and the most dynamic change I got was when I actually used my body as the guide. Hmm. So that's what I wanted to explore with the body classes. Entonces dice que como es tan sesuda, tan cabezuda, que lo que se dio cuenta es que cuando realmente empezaba a utilizar las herramientas que tenían que ver con el cuerpo, es en donde notaba los cambios más grandes para su vida. And it's not like that for everyone. Y no es así para todos. So I'm not saying that. And for me, the body classes where all these bodies actually create, communicate together is one of the most magical things that I can experience and facilitate. And every class is a whole new space that opens up. Y dice que no es igual para todos, que no quiere decir que para todo mundo tiene que ser igual, pero para ella, cuando está facilitando estas clases en donde se da cuenta cómo los cuerpos están comunicando, cómo están creando, simplemente es mágico para ver cómo se crea. It's a good thing we're going to have simultaneous translation in class. Sí, qué bueno que vamos a tener traducción simultánea en clase, totalmente. I suck at it, from my point of view. So how does it get any better? Oh, that's a good one. Le digo que sí, porque cuando es muy chistoso. And it's also very interesting. We've been at the 7-day. Hemos estado juntas en tomando la clase de 7 días. Y ayer le estaba haciendo una pregunta a Gary que tenía que ver con cómo mi cuerpo estaba reaccionando a ciertas traducciones. And I was asking Gary about how my body had been responding to some different translations that I've been doing, that I just pass out, like want to fall asleep in 2 seconds. And I actually do notice when I fall asleep while translating. Y de hecho sí me ha pasado que ha sido tan profundo que de verdad me quedo dormida cuando estoy traduciendo. Y las palabras and the words and the energy that gets communicated, y las palabras y la energía que se va comunicando, is such a... It's such a thrill to actually notice how different things flow when they're in a language and then when they're translated. Para mí es muy divertido notar cómo el flujo de la conversación es diferente dependiendo de si lo estamos escuchando todo en inglés o después todo en español. Y es nuestro cuerpo quien lo recibe también de una forma distinta. And it's also our bodies who receive that in a completely different way. Our bodies are so aware of the energetic vibration of everything, and that includes language and words. Sí, sí. Nuestro cuerpo está súper consciente también de la energía, de la cuestión de vibración entre cada palabra. Y entonces eso también lo toma como información. One of the really amazing advantages of taking a class that's translated is that Hold on. Una de las ventajas y una de las cosas maravillosas de tomar una clase que es traducida is that your body receives, and you and your body receives the change in English and in Spanish. And there's slightly different vibrations that shifts in you and your body. Y entonces dice que es diferente porque primero recibes la vibración en inglés, después la vibración en español, y es distinto entre cada uno de ellos. Entonces recibes la facilitación de ambos al mismo tiempo. Mm. Wow, that opened up
something. I don't know what, but that opened up something in my world. No sé qué abrió este último comentario en mí, pero sé que algo es distinto después de haber traducido esto. Well, then I have to add, it opens up even more when you're translating. Ah, claro. Y dice que también se abre todavía más cuando tú estás siendo la que está traduciendo la clase. So how did you get so lucky? Exactly. Entonces, como soy tan afortunada, totalmente. I am very blessed and I am very grateful that I get to do this. It was magic that brought me to access, and it has been magic when we keep on choosing what really works. Para mí ha sido magia como llegué a access, y también es mágico cómo se han abierto muchas más puertas al seguir eligiendo. So, especially now, why do you get it's relevant for people to choose a body class or to join a body class? Para ti, ¿por qué ahora crees que es relevante para las personas el que elijan una clase de tres días de cuerpo? Well, I find that one of the most with everything that goes on right now, we're not going to say the word because then maybe it gets pulled off Facebook. Yeah. So con todo lo que está pasando en el mundo, y no vamos a decir exactamente qué es lo que está pasando en el mundo porque se lo borren de Facebook. So one of the things that really is affecting us as beings and bodies is the social distancing, which actually means that we're not touching, we're touching even less than we usually do. Una de las cosas que está pasando es que con el distanciamiento social es que nos estamos tocando menos entre nosotros. My point of view is that bodies actually require touch, and they require the energetic contribution that we can be to each other, even just sitting beside each other physically. Dice que su punto de vista es que los cuerpos requieren de ser tocados y también se benefician incluso de nada más estando sentados uno al lado del otro. So with this whole period of actually decreasing the already small touch that we have in our lives and with our bodies, there is a longing in our bodies to be with other bodies and be touched and contribute and gift energy. Y entonces dice Caterina que ahora más con este espacio que hemos tenido en donde no nos hemos estado encontrando tanto, nuestros cuerpos realmente están deseando esta contribución que podemos ser los unos para los otros. And one thing that's really crucial to look at is that, yes, you long to receive and be touched. Okay, y entonces, hold on, I'm going to stop you because I know thank you. Dice que entonces, no nada más ha disminuido el contacto que hemos tenido de por sí antes, ¿no? No necesariamente éramos tocados tanto como deseamos. Y no nada más es tu cuerpo el que está deseando este contacto. Not only your body that is craving that touch. Mm-hmm. Yeah, but as much as you long to receive, you long to gift. Mm-hmm. Pero so, no es nada más que se te antoje ser tocado, sino que también estás deseando tocar a los demás. So often when we sense that there is this lack, it's actually the lack of being able to gift and to contribute to other bodies. Entonces, muchas veces cuando sentimos como esta carencia de ser tocado, también es lo que estamos careciendo, esta capacidad de tocar a los demás. And one of the most amazing parts of the body classes is that it is about the simultaneity of gifting and receiving. Y una de las cosas que es particular acerca de las clases de tres días de cuerpo es que existe esta simultaneidad de dar y recibir. So you're basically, you're giving your body the possibility of doing both of the things that your body is longing for. Entonces es lo que estás pudiendo hacer durante esta clase, darle al cuerpo esta simultaneidad de dar y recibir. Sometimes we come to a body class and they say, I so long to receive. And the thing that gives them the most is actually when they get to gift. Claro, dice que muchas veces llegan las personas y es como, ay, no puedo esperar a recibir, pero en realidad lo que terminan nutriéndolos más es la acción de estar dando, de estar tocando también a otros cuerpos.
Well, I'm personally thrilled and very excited for this class. Yo no puedo esperar a que esta clase ya se dé. Vamos a estar en Puerto Vallarta. Pueden contactarme a mí, a Lucas, a Erika, a Diana, si tienen interés en recibir más información. Y de hecho, este 25 de marzo vamos a tener otro Zoom, que también ahí sí vamos a poner traducción simultánea para que sea mucho más fácil todo el, justamente el dar y recibir también del idioma. Vamos a poner dentro de los comentarios, se tienen que registrar para poder recibir la invitación con los detalles de la llamada. Thank you so much, Kat. This was amazing and I cannot wait for us to meet each other again on the 25th for the Magic Art Parties. El Zoom gratuito se va a llamar La Magia de los Cuervos. Thank you. Until then, bye. Hasta pronto. Nos vemos.